Seguimos en Mendoza. En el video anterior, viste cómo subimos hasta acá en el micro de Citybus. Voy a comentarle yo el video, porque estos dos están medio insolados. Nos encontramos en el monumento al Ejército de los Andes. Estamos en el Cerro de la Gloria, que se ubica dentro del Parque General San Martín, al oeste de la ciudad de Mendoza. Esta es una parada obligada para todos los turistas que venimos a conocer la ciudad. El monumento fue inaugurado el 12 de febrero de 1914. En la década de 1940, el arquitecto Daniel Ramos Correas realizó la remodelación del entorno del monumento, construyendo la escalinata de acceso, un ofrendatorio y el plaquetario. Como te dije, nosotros subimos en el micro de Citybus, pero también se puede subir con autos o micros particulares por los caminos que son pavimentados y que cuentan con múltiples miradores, ideales para videos o selfies. A pocos metros de acá, hay un estacionamiento para aproximadamente 40 automóviles. Lo bueno es que aquí arriba hay sanitarios, y lo malo es que con tan linda vista, no hicieron un bar o confitería para poder tomar algo y disfrutar un poco más de la experiencia de subir hasta acá. Guarda que esto pincha. Este monumento que estamos recorriendo lo hicieron en 3 años. Lindo lugar para poner una manguera. Che, podrían haber puesto un ascensor. Ahí se ve el estacionamiento que les conté antes. Como dice el cartel, estamos a una altura de 980 metros sobre el nivel del mar, así que podría venir un tsunami que sobrevivimos tranquilos. El monumento fue fundido en el Arsenal de Guerra de la Nación. Vamos a traducir lo que quiso describir el autor de la obra. La base del monumento está compuesta por piedras, que sugieren un pico escarpado. En el frente se alza la figura del general José de San Martín. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada hacia el horizonte y el capote nos marca el viento sobre la montaña. Está montado sobre su caballo con las 4 patas apoyadas, que significa que murió en la vejez y no en batalla. No,
Nos encontramos sobre un basamento de piedra, traído directamente de la cordillera de los Andes. En la base del monumento se colocó un ladrillo perteneciente a la Pirámide de Mayo de Buenos Aires, como muestra de un mensaje patriótico. El conjunto de esculturas mide 16 metros de altura y está realizado en bronce. Fue creado por el escultor uruguayo Juan Ferrari. Aquí vemos el escudo argentino. En la pared oeste se encuentra el escudo chileno y en la este el escudo peruano. Los laureles están hasta la mitad simbólicamente, porque el sueño de San Martín era lograr la independencia de toda Latinoamérica y no puedo concretarlo por problemas de salud. Acá vemos la partida del Ejército Libertador hacia Chile y Perú. Vemos al pueblo de Mendoza despidiendo al ejército. A la derecha hay ancianos, mujeres y un bebé en brazos, y en la otra punta junto al ejército que parte, hay un gaucho mirando a ese bebé. El autor quiso expresar que los hombres van a pelear por la libertad y la independencia de esos niños. El monumento muestra que detrás de San Martín hay granaderos a caballo a cada uno de sus flancos, y en el cuerpo central un grupo de soldados ataca al enemigo. Además, un cóndor andino por levantar vuelo alude a la inspiración de la hazaña libertadora. En el año 1998, el monumento fue declarado Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza. Hola. Acá vemos damas de la sociedad donando sus joyas y pertenencias de valor. Los más humildes colaboran con elementos varios. La mujer de San Martín, Remedios de Escalada, es la primera que dona su dinero y joyas, y por una cuestión de estatus social la siguen las demás. Las caras de las mujeres denotan como que no están felices, como que han sido obligadas a donar. Espérame. Acá vemos la fundición de armas y a Luis Beltrán, quien fue un militar y fraile franciscano argentino, de brillante actuación como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los Andes. Primero vemos la fundición de los minerales para hacer las armas. Al medio vemos la carpintería, donde hacían las carretas para poner los cañones, y por último vemos la herrería. Por último, arriba vemos a los generales Soler, O'Higgins, Lavalle y Las Heras. De la guerra nace una mujer con la bandera argentina y está rompiendo las cadenas, indicando la liberación de Argentina, Chile y Perú. Bueno, ya recorrimos el monumento, así que ahora nos vamos a recorrer el Parque San Martín. Si querés aburrirte, en el próximo video te lo mostramos. Bye bye.